Bienvenidos al servicio en español de KBS World Radio, la ventana que corea al mundo. Les invitamos cordialmente a permanecer en sintonía. KBS World Radio. Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos una vez más al informativo de KBS World Radio. Javier Castañeda y tras el saludo, avanzamos los principales titulares del 9 de noviembre. El gobierno aprueba una orden para obligar a los camioneros a volver al trabajo. La oposición considera excesiva la orden de los camioneros. La izquierda se gana tras un intenso partido en Qatar 2022. Y una firma que China puede inducir a Pyongyang para abandonar su programa pacífico. Las noticias. El martes 29, sexto día de la huelga de camioneros, el gobierno emitió una orden ejecutiva tras la aprobación del Consejo de Ministros para obligarlos a volver al trabajo, considerando el impacto del paro en la economía, cuasi paralización del transporte de bienes en los principales de Corea. Es la primera vez que las autoridades utilizan este recurso desde el año 2004, cuando fue aprobada dicha ley. Al frente del Consejo de Ministros, el presidente Yoon Suk-yeol aludió a las pérdidas generadas por la huelga de transportistas y al posible colapso de actividades industriales, asegurando que pronto podría afectar a la vida de los ciudadanos. Así justificó la emisión de la orden ejecutiva, esperando que una vez se estanca la economía, requiere de gran esfuerzo para normalizarse y recuperar. Añadió que el mandato aplicará con firmeza la ley sobre los temas sindicales y también sobre las relaciones entre los trabajadores y las normas. La actual ley contempla la aprobación de una orden ejecutiva que obliga a los trabajadores en huelga a volver al trabajo, mientras aquellos que se nieguen deberán ser sancionados con un caso hasta que se